Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Nick. tardes. Buenas tardes. Bien, muchachos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio oficialmente al curso de matemática discreta. El cual está asignado al código NM420 y particularmente esta es la sección 1500, la cual en este periodo se desarrollará y que será utilizada como parte de la prueba piloto para la paulatina incorporación a las actividades presenciales, ¿verdad? Entonces, antes de llegar a ese punto, primeramente me presento, mi nombre es Leonel Obando. Entonces, bueno, el correo imagino que ya lo tendrán por entendido, dado que por ahí los contacté. Sin embargo, lo escribo. Porque, bueno, sin este guión, ¿verdad? Este solo es para indicarles. Sin embargo, lo escribo porque, pues, dado cualquier situación que necesiten hacer una comunicación vía correo, suele suceder en periodos anteriores un pequeño error con respecto al correo. Y es que, si bien es cierto, lo esperable es que si mi nombre es Leonel Obando, el correo inicie como Leonel.obando, suele ocurrir la confusión de que que el final del correo electrónico lo colocan como con esta extensión. Lo cual es un error. Esta extensión para el correo está reservada exclusivamente para el estudiantado. Por lo tanto, esta dirección de correo no está enlazada con mi correo personal. Entonces, en cambio, la correcta debe de ser, en lugar de una .hn, debe de preceder un .edu antes del .hn. Entonces, aclarado eso, cualquier correo que se envíe a esta dirección eventualmente va a caer. Digo eventualmente porque algunas veces tarda un poco. Eso va a depender de la saturación del correo, ¿verdad? En sí de la universidad. Pero eventualmente llega. Entonces, tengamos presente eso. De igual manera, para una comunicación más inmediata, pues nosotros hemos estado conversando ya las primeras veces, pero vamos a seguirlo haciendo de manera general a través del grupo de Telegram, el cual lo pueden ingresar a través del enlace del correo o si no, con el que esté en el campus. Si llega la situación en la que ninguno de los dos enlaces le funciona para ingresar, entonces, lo mejor sería que se contacte conmigo vía correo para que podamos resolver y lo pueda agregar yo personalmente. O otra posibilidad es que yo he dejado, o sea, yo tengo habilitada la opción en el grupo para que ustedes mismos puedan invitar a otras personas al grupo. Entonces, si hay alguien de aquí que no esté en el grupo, pero conoce a alguien de la misma clase que sí esté, entonces solamente se ponen de acuerdo y esa persona lo puede agregar sin problema. Permítanme. Tengo un. Ok.
Bien, disculpen, tengo un mensaje urgente, como ahorita con todo esto de que tienen cerradas varias calles cerca del estado. A las 5 salgo por esa vía, entonces me estaban dando información al respecto. Ok, pero bueno, entonces retomemos. Ok, así que el grupo de Telegram, ya saben, si ustedes conocen a alguien que no ha podido ingresar, lo pueden agregar sin ningún problema, tienen habilitada la opción. Y entonces, eso. Bien, entonces, ok. Luego retomamos entonces lo de la prueba piloto. Como ya he sabido, el departamento de matemáticas está realizando pruebas piloto con el objetivo de realizar únicamente evaluaciones tipo examen o pruebas de forma presencial. Entonces, todas las cuestiones específicas como qué se va a pedir para ingresar a la universidad o ese tipo de detalles más técnicos, más relacionados con la propia prueba como tal, lo pueden ver en el enlace que les mandé por correo. Hay una serie de tres párrafos más o menos, entonces ustedes los pueden leer, de hecho recomiendo que los lean por cualquier cosa. Y cualquier pregunta o cuestión me la hacen saber sin problemas. Luego, obviamente, para hacer las evaluaciones presenciales, dado que no estamos yendo constantemente, esas evaluaciones van a tener una fecha y hora estipuladas, las cuales únicamente van a someterse a prueba, es decir, las fechas van a estar por ciento seguros que van a ser las que les voy a dar, y la única posible variación va a ser esta primera semana, máximo la siguiente podría variar dependiendo de las disposiciones del departamento. Es decir, capaz yo pongo el examen un determinado día y me dicen, no, ese día hay demasiados exámenes, va a haber mucha gente en los edificios, no tenemos aulas disponibles. Entonces, bueno, tocaría moverlo. Entonces, esas son las únicas razones, pero toda esa gestión se está haciendo estos primeros días, así que si luego de la próxima semana yo no les he dicho nada sobre los días y horas de examen, es que va a quedar tal cual, se los voy a desglosar hoy. Entonces, eso como primero. Bien, entonces, vayamos para revisar la evaluación del curso. Entonces, la evaluación la vamos a desarrollar a través de tres exámenes y parciales, los cuales vamos a empezar a desglosarlos de una vez. Así, examen 1. Que va a tener un valor de 27%. Y tengo calendarizado yo que se realizaría el 24 de febrero. En un horario de 3 a 5 p.m. Usualmente los exámenes van a durar 2 horas y pues empezaríamos a las 3 y terminaríamos a las 5. Dependiendo del examen, posiblemente pueda durar menos y también de cómo uno lo vaya y vaya estudiando, puede terminar en menos tiempo, pero bueno, vamos a dejarlo en esas 2 horas, entre esas 2 horas. Entonces, ese sería el primer examen. El examen 2. Examen del segundo parcial. También costaría 27, todos los exámenes van a costar 27 y yo lo tendría programado para el 25 de marzo. El mismo horario, también todos los exámenes van a ser a la misma hora.
El examen 3. Va a costar 27% también y sería el 21 de abril. Y pues si llegase a ser el caso de que uno no puede asistir a alguna de las evaluaciones o por motivos de fuerza mayor no se puede hacer realizar, estaría disponible el examen de reposición, que sustituiría la nota del examen no realizado o de la nota más baja en caso de que desee reponer alguno de los exámenes, y esta estaría para el 29 de abril. Sea, una semana después. A ver. Una semana y un día después del anterior. Es prácticamente el último viernes del periodo, la reposición. Aparte, vamos a tener como parte de la evaluación las tareas, cuales van a tener un valor del 9%. Estas van a ir presentándose cada parcial. Usualmente la fecha de referencia para la tarea es la fecha del examen, pero por lo que pueda llegar a suceder, a veces se puede permitir que el examen se entregue el fin de semana después del examen. Entonces, por eso no le pongo una fecha precisa a las tareas, sino que sería alrededor de la fecha de examen. La tarea se entrega de forma virtual. Usted resuelve los ejercicios de tarea en papel, los escanea por cualquiera de los métodos que, o por cualquier método que usted desee, y los sube al campus. Entonces, eso. Y hay algo pendiente, porque en esa suma solo son 90. Lo que falta aquí es una pequeña exposición de 15 minutos que se va a hacer en la última semana, porque si ustedes ven, después del tercer parcial, del examen del tercer parcial, hay una semana completa libre. Esto va a ser una exposición al final sobre diversos tópicos y aplicaciones de la matemática discreta en las ciencias de la computación. Cuestiones como funciones booleanas, álgebras booleanas, máquinas de estado finito. Y bueno, ahí van a haber unas cuantas más. Ahorita se me van los nombres exactamente de cada tema, pero son básicamente aplicaciones y cuestiones pues interesantes que ya nosotros podemos aplicar con los conceptos que vamos a ver en ciencias de la computación. Ok, entonces esta exposición se realizaría del, a ver, 21 no es, es 25 si no me equivoco. Sí, del 25 al 28 de abril, y esto tendría un valor de 10%. Esta exposición va a ser de forma virtual, así como en la clase. Yo simplemente voy a habilitar el espacio aquí para que ustedes puedan básicamente eso, para que puedan proyectar su pantalla y explicar sobre el tema que les va a tocar. Esta exposición va a ser en grupos de 3 personas. Se les va a asignar un tema posteriormente para que vayan trabajando. Entonces, de momento no les voy a pedir que me manden los grupos ya de estas para las exposiciones, porque suele suceder que después del primer examen o del segundo hay varias, hay deserción. Entonces, imagínese usted, me manda los grupos y le toca con 2 compañeros que después no terminan la clase, queda usted solo y pues va a estar un poco feo. Entonces prefiero esperar un poquito, tal vez a mitad de periodo, empezaría a pedir los grupos de exposición para que empiecen a trabajar. La exposición no dura mucho, sería simplemente 15 minutos de exposición, unos 5 minutos cada participante, cada miembro del grupo, y por eso prácticamente se pueden hacer en estos 4 días, porque cada día presentarían 3 grupos, somos 35. Entonces, 9 por día en 4 días son 36. Tenemos la cabalidad cubierta.
Esto sería en 10%. Y esto sería durante la clase. ¿Okay? Entonces, esto con respecto a la evaluación. La bibliografía. Bibliografía principal. Va a ser la siguiente. Este libro que les voy a poner, lo que les voy a escribir a continuación, se lo voy a mandar tanto por Telegram como en el campus virtual. En el campus virtual siempre subo todos los libros que considero que pueden ser de utilidad y por Telegram usualmente mando el principal. Entonces, se lo voy a mandar, así que no se preocupen por buscarlo. Se lo voy a mandar incluso ahorita al terminar la clase para que lo puedan ir viendo. Es un libro que no he utilizado en cursos anteriores, por si de repente alguno había preguntado. No es porque hayan preguntado o no, sino porque me gusta que cada vez que se da el curso se haga con una bibliografía reciente. Eso de tomar una clase en el 2022 y darlo con el libro del 86, no me parece. Son casi 40 años de diferencia. Entonces, el libro que les voy a dar tiene fecha de edición de 2021. Entonces, así los prefiero yo. Y pues, tiene una metodología bastante interesante. Ahorita les voy a escribir el nombre. Déjenme lo busco. Las referencias, por cierto, de este libro principal y las referencias comunes en la carrera de matemáticas suelen ser en inglés. La razón es porque usualmente se puede acceder a mucha más bibliografía en inglés que en español. Igualmente, yo le voy a dejar en las referencias complementarias por lo menos uno o dos libros en español para el cual ustedes puedan hacer referencia o leerlos otra explicación también en español para complementar. Pero la línea principal, que es el libro que yo voy a tomar de guía, es este, se llama Discrete Mathematics. With cryptographic applications. Entonces, matemática discreta con aplicaciones en criptografía o con aplicaciones criptográficas. ¿Okay? Entonces, como les digo, este libro tiene año de edición 2021 y lo que me llama la atención de este libro es que como nota del título del libro dice A Self-Teaching Introduction. Eso quiere decir que el libro fue planteado de tal manera que uno mismo pudiese aprender o se pudiese introducir al tema de matemática discreta por cuenta propia. Igualmente ustedes no lo van a hacer por cuenta propia, yo les voy a ir ampliando y desarrollando los temas, pero igualmente cuando uno lee un libro a veces uno se queda perdido en un montón de ejemplos y palabras que suelen haber en los libros que son demasiado explicativos. Entonces, quiero que utilicemos este enfoque un poco más directo. Entonces, como les digo, este libro se lo voy a pasar por el grupo para que lo vayan leyendo. Y vamos a ver. Entonces vamos a ver qué más me faltaría aquí, lo que tenía pendiente. Las clases, vamos a, como les decía en el correo, vamos a estar teniendo de lunes a jueves en el horario de 3 a 4 y en las clases la metodología es la siguiente: se da una clase
así como una pizarra electrónica, tal como se desarrolló ahorita. Y como pudieron observar, la sesión siempre se graba. Eso con fines de que una vez termina la clase, pues yo la termino subiendo a YouTube y luego se las coloco en el campus virtual. Y así lo tienen de referencia para volverlo a revisar en caso de que quieran escuchar alguna explicación específica o volver a ver la pizarra. Aunque lo de la pizarra no haría falta entrar al video porque también les voy a subir la pizarra en el campus como una imagen en formato PNG. Ahora bien, es recomendable estar asistiendo de forma sincrónica a la clase, porque en el mejor de los casos voy a subir la clase a los pocos minutos de haber finalizado. Ese es en el mejor de los casos. Ahora, el caso promedio va a ser que se va a subir durante la noche del día. O sea, el caso promedio sería que esta grabación de ahorita la suba durante la noche, y en el peor de los casos se subiría hasta el día siguiente. Entonces, es posible que si usted no se pierde la clase de un día, la tenga disponible hasta después de la siguiente clase. Es una posibilidad. Entonces, por eso recomiendo que mejor estemos siempre sincrónicamente. Y pues, si ya por fuerza mayor no podemos estar, pues tampoco pasa nada, no se le va a penalizar, pero puede ser que haya ese pequeño desfase en la comprensión de algunos tópicos si lo ve hasta después de una explicación. Ok, entonces voy a dejarlos por hoy con una pregunta que, bueno, yo pensaba seguir, o sea, a partir de este punto, quería yo comenzar la clase directamente, pero como hace poco menos de 2 horas, creo, salió un comunicado de que mañana iba a haber asueto por cuestión de la toma de posesión. Entonces, los voy a dejar con dos preguntas. Esta pregunta la vamos a abordar el lunes, pero igual si ustedes las piensan, se gana más. Entonces, problema uno. Entonces, este primer problema dice que se lo voy a plantear así. ¿Es 2 el único número primo impar? Justifique. Entonces usted resuélvalo como usted lo crea conveniente, pero póngale énfasis a esta parte de justifique, porque tiene que argumentar, tendría que explicar de forma convincente por qué sería el único. Entonces, dejo esa pregunta para pensamiento de cada uno. Igualmente, el lunes vamos a resolverlo y abordarlo con todas las de ley. Ingeniero, ¿Sí? Dígame. no sería el único número par. Ah, perdón, tiene toda la razón. Sí. Sería el único número par, el único número primo par. Así es. Listo. Bien. Y la otra pregunta, o el siguiente problema es, encuentre la suma de los primeros n números impares. De ahí mi confusión con la pregunta anterior, que esta sí era de impares. Okay. Entonces, esos son los dos problemas con los que los dejo pensando de aquí para el lunes. ¿Es 2 el único número primo que es par? Si es así, ya sea que diga usted que sí o que no, hay que justificarlo. Y luego hay que encontrar un término, una expresión para la suma de los primeros n números impares.
Y cuando digo primeros, por establecer un orden y que quede claro, el primer número impar sería 1, el segundo 3, luego 5 y así. Entonces, los dejo con esos problemas. No sé si hay alguna pregunta con los problemas o con la evaluación o con algo de lo que se habló hoy. Yo, licenciado, tengo una pregunta. Dígame. En otras clases he escuchado que hay que llegar por lo menos 30 minutos antes a la hora del examen porque hacen un pequeño chequeo de limpieza. Eso, No sé si también será aquí lo mismo. seguramente sea por o siguiendo los protocolos de bioseguridad que maneja la universidad. Yo honestamente no los he leído de todo a detalle porque como falta un poco para el examen, entonces tengo que revisarlo bien. Pero si es por eso que les dicen que hay que llegar 30 minutos antes, entonces seguramente también lo tengamos que hacer. Solo tengo que corroborarlo con los protocolos que ha mandado la universidad estos días. Entonces, le tengo Bueno. pendiente de responder, pero sí vamos a revisarlo. Entendido, gracias. Listo. No sé si hay alguien más. Profesor. Dígame. Sí, básicamente la consulta es, cuando usted mencionó lo de las tareas que se entregan posiblemente en la fecha del examen o posiblemente un final de semana después. Correcto. La consulta es si al hacer uno los ejercicios de la tarea, uno con eso tiene buena oportunidad de hacer una buena nota en el examen. No, correcto, esa es la intención. La tarea es que usted tenga una serie de ejercicios que recorran los diferentes temas del parcial para que le vaya lo mejor posible en el examen. Entonces, obviamente usted lo puede entregar después del examen, pero la idea es que le sirvan de preparación para el examen. Así Gracias. que, listo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ingeniero, Dígame. respecto a las revisiones de los exámenes, usted me imagino que iría publicando las notas en el campus. Correcto. Pero ¿y la revisión o no habría revisión? Ok. Normalmente lo que yo he hecho en periodos anteriores, que ha sido virtual, es que yo iba haciendo comentario pregunta por pregunta. En este caso lo que voy a hacer es que con los exámenes de cada uno en físico, voy a hacer las anotaciones, así con lápiz tinta rojo en el examen, y esas anotaciones se las subiría. Y si hace falta hacer algún comentario extra, pues también lo iré poniendo en cada examen. Entonces, su examen, tal como lo presentó, con anotaciones de revisión, sería subido al campus y usted lo podría ver. Entiendo. Gracias. Listo. Sí, no sé si hay alguien más con alguna pregunta. Bueno, entonces por lo demás los dejaría hasta aquí. Los dejo pensando con los problemas, entonces tengan feliz tarde. Sí, muchas gracias, Lee. Gracias, buenas Tengan tardes. feliz tarde. Gracias. Oye, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.